Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Buenos días a todos. Un abrazo desde la ciudad de Nueva York a cada uno de ustedes. A lo largo y ancho de América. Gracias, gracias por acompañarnos. No hemos podido hoy contactar con el doctor David Balcácer en Dominicana, pero estamos aquí con ustedes para que juntos analicemos lo que pasa en América y el mundo. Dar los buenos días a Vega Teddy Nicauli, que ya está con nosotros, Miguel Rodríguez, gracias, buenos días a Teresa López, buenos días a Jackie Luna, gracias por acompañarnos, Milenita Altagracia Ruiz, gracias al profesor Ramiro Guzmán, a Maricefa Reyes. Buenos días a todos. Hoy tenemos un día cargado de muchas noticias, muchas cosas aconteciendo. Entre los principales titulares del día de hoy, en el plano internacional, en Venezuela, el TCJ ha emitido 97 sentencias en contra de la Asamblea Nacional desde el 2015. The Washington Post revela supuesto borrador sobre sentencia del TCJ que nunca emitió contra Maduro. El datazo que soltó Carlos Becciu, círculo íntimo de Maduro, negocia su salida. Andrés Velázquez responde amenaza de Diosdado y califica a la ANC como un aparato parapolicial y esbirro de la dictadura. María Corina Machado le responde las amenazas a Cabello. Él está muy nervioso. En otras noticias, Rusia aseguró que Washington no ha solicitado una reunión Putin-Trump. Un muerto y tiendas atacadas en un brote violento contra los musulmanes en Sri Lanka. The Jeremy Kyle Show fue suspendido tras el suicidio de uno de sus invitados. Asesinaron a un excomandante de las FARC acogido al proceso de paz en Colombia. Estados Unidos ordenó a su personal diplomático no imprescindible salir de Irak. Colombia presentó un plan para atender a militares que desertaron de Venezuela. Policía de Texas asesinó de varios disparos a una mujer, aunque le advirtió que estaba embarazada. Senado de Alabama aprueba la ley antiaborto más estricta de Estados Unidos. Militares y manifestantes de Sudán acuerdan un periodo de transición de 3 años. Víctimas de abuso sexual en Estados Unidos demandan al Vaticano para revelar identidad de agresores. En el plano dominicano, el TCE conocerá este miércoles recursos contra resolución de la JCE sobre arrastre. Guillermo Moreno rechazó decisiones de la Junta Central Electoral. Afecta su credibilidad para organizar comicios. Diputados de distintos partidos se manifiestan contra posible reforma a la Constitución en Dominicana. 6 partidos de oposición piden nulidad de resolución de la Junta Central Electoral y PRD anuncia realizará nueva convención el 25 de mayo para elegir las autoridades. Titulares en el mundo al instante. Noticias. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Esta tarde alza el telón el Festival Internacional de Cine de Cannes. Una 20 de películas compite por la Palma de Oro que otorgará el jurado que este año preside el director mexicano González Iñárritu. Arabia Saudita cierra 2 de sus plataformas petroleras en el Golfo Pérsico tras un ataque con drones que han reivindicado los rebeldes yemenitas. Ataque que tiene lugar en momentos de alta tensión en la región por la crisis entre Estados Unidos e Irán. Hizo buen negocio la empresa alemana Bayer al hacerse con la firma Monsanto. Un año después de esa adquisición, la pregunta está en el aire. Ayer Monsanto
sufrió un nuevo revés judicial al ser condenado a pagar más de 2.000 millones de dólares a una pareja de agricultores estadounidenses. Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, el mundo del cine se da cita a partir de esta noche en Cannes, en el sur de Francia, para una nueva edición de su célebre Festival Internacional. Este año, por su glamurosa alfombra roja, desfilarán también zombies e incluso Maradona. Una veintena de películas compiten por la Palma de Oro, que atribuirá el jurado, que hemos dicho, presidido por el director mexicano González Iñárritu. Y en Cannes está ya nuestra enviada especial, María Carolina Piña. Todo listo para el prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes, que este año tendrá zombies, inmigrantes, jueces, mafiosos, políticos corruptos y hasta un director de cine en plena depresión. Esos son los personajes de las 21 películas en lisa por la Palma de Oro, la máxima recompensa del festival, cintas que serán proyectadas a partir de este martes ante el jurado presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Pero el Festival de Cannes es mucho más que una competencia, es una gran fiesta del séptimo arte. En total, 50 películas de todo el mundo conforman la selección oficial, a lo que se suman las competencias en la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores, sin olvidar el mercado del cine, que este año llega a sus 60 años. En estos 12 días, otros muchos eventos tendrán lugar en el prestigioso balneario al borde del Mediterráneo, entre ellos la entrega de una Palma de Oro honorífica al veterano actor Alain Delon por el conjunto de su carrera. De su lado, los cantantes Elton John y Bono y hasta el ex astro del fútbol Diego Armando Maradona estarán presentes en La Croisette. Los amantes del cine de acción podrán ver también a la superestrella de Hollywood, Sylvester Stallone, quien regresa a la pantalla grande para la quinta entrega de Rambo. En resumen, un programa de lujo para los amantes del séptimo arte. Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull. Noticias. Interesante el asunto del Festival de Cannes. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, doctor Balcácer. Gracias por conectar. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí, Bolívar, tenemos los titulares principales de la República Dominicana en cuanto a noticia y en cuanto a la problemática política y social, y por qué no también agropecuaria. El reeleccionismo y el antirreeleccionismo se manifiesta con mucha fuerza a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Diputados peledeístas y opositores al gobierno se movilizan por todo el área del Palacio del Congreso Nacional pidiendo la no reelección y al mismo tiempo previamente condenando a cualquiera que vote a favor de una reforma constitucional, lo llevarían al paredón moral. También, por otra parte, los trabajadores rompen el diálogo con los empleadores. Volvieron a amenazar con paralizar el aparato productivo de la nación. Hoy, en el Día del Agricultor en la República Dominicana, ellos reciben este día con hambre y pobreza, deforestación, depredadores acabando con el medio ambiente y exclusiones en los llamados préstamos al trabajador. ¡Qué barbaridad! Trabajadores, volvemos y repetimos, que rompieron el diálogo con los empleadores. Y por último, parece que la reelección se impondrá en la República Dominicana una vez más. Ya se hacen los aprestos para, en ese sentido, a través de la compra y venta de legisladores que votarían por una reforma constitucional. Voy a aprovechar inmediatamente para señalar que en República Dominicana estamos viviendo unos momentos de tensión en el orden político y todo es producto de una decisión antijurídica asumida por la Junta Central Electoral en el sentido
de que haya elecciones en 26 provincias, pero que estas sean una especie de elecciones libre de escoger al candidato sin que este candidato sea arrastrado por ninguna de sus boletas. Es decir, elecciones completamente libre en ese sentido. Sin embargo, en otras 5 provincias y el Distrito Nacional, cuando hablamos de 5 provincias restantes, nos referimos a las principales provincias, a las provincias mayores del país. En esa provincia y en el Distrito Nacional, entonces habría entonces arrastre en la boleta. Entonces, el senador sería favorecido por los votos directos de los diputados. Entonces, ahí no hay lo que se llama independencia, sino arrastre. Y eso ha creado una situación muy difícil, porque viola la ley electoral y al mismo tiempo contradice las medidas que ha asumido la propia Junta Central Electoral como rectora del proceso que se avecina. Hoy los peledeístas, a través de su órgano principal, que es el Comité Político, señalan que se oponen a la exclusión por parte de la Junta Central Electoral de que solamente sean 6 provincias las que sean beneficiadas con el arrastre, mientras que 26 no. Ellos dicen que tiene que ser arrastre en todas las provincias, es decir, en las 32 provincias, y que el PLD en ese sentido entonces sometería al Tribunal Constitucional la decisión por violación a la Constitución emanada de la Junta Central Electoral. Es decir que, mírenla cómo es la situación. Mientras el PLD, el PRM, Partido Revolucionario Moderno y Partido Reformista Social Cristiano y otros dicen que se oponen a que el arrastre solamente sea en 6 provincias y dicen que no debe de haber arrastre en 6 provincias, sino en las 32. Mientras la oposición dice que sí, que no debe de haber arrastre en ninguna de las provincias, el peledeísmo quiere arrastre en toda la provincia. Y el malestar político que esto ha causado es que en el seno del pueblo, en el sentimiento de la inmensa mayoría de la población, a través de consultas de boca a boca y de oreja a oreja, como le decimos aquí, a las consultas directas que se le hace al pueblo, la gente dice que si hay elecciones con arrastre en la 32 provincia, el peledeísmo se impondrá de nuevo. Y explican las razones. Todos los candidatos a la sindicatura y a la diputaciones y por ende también a la senaduría, el día de las elecciones andan con fuerte suma de dinero, distribuyendo dinero en la compra de esos votos para arrastrar a todo aquel que pueda favorecer a sus candidatos. Eso se pudo observar en las elecciones pasadas. Y yo, que trabajé como presidente de una mesa electoral, pude observar eso y pude llamar la atención varias veces en ese tipo de compra que se hacía por los alrededores del colegio electoral al cual yo asistía. ¿Qué es lo que va a pasar en el país? Que esta Junta Central Electoral, con este mamotreto, lo que ha creado es una situación de crisis electoral, y que ya se habla en mucho entorno
que es preferible no asistir a esas falsas elecciones que se avecinan. Ya hay corrientes que se manifiestan en ese sentido dentro de la estructura del Partido Revolucionario Moderno y en el propio Partido Reformista Social Cristiano. Hay grandes temores en ese sentido y parece que la situación en el país, en la medida en que transcurren los días y las semanas, parece que se agudiza y se pone en una situación hasta de ingobernabilidad, porque ya se habla de protestas callejeras, ya se habla de la toma por parte del pueblo del Congreso Nacional, ya se habla de la paralización del aparato productivo por parte de los trabajadores que han sido estafados en cuanto a las negociaciones del nuevo Código del Trabajo y del aumento salarial. Hay problemas también en el transporte, tanto de carga como el transporte liviano, y se manifiestan movilizaciones de manera sorpresiva en las principales vías del país y en las grandes ciudades. Hay un estado de caos, hay problemas de elementos del exterior que incursionan en la economía dominicana a través del lavado de activos, y hay el problema con el descontrol en el narcotráfico y en el contrabando de armas y de ilegales. Hay una situación difícil en el país y los organismos internacionales que tienen que ver con la prensa internacional ya comienzan a acercarse a la República Dominicana y hacen opiniones sobre lo difícil en el cual se está desenvolviendo el proceso electoral y el problema de la situación de violencia, de corrupción, de impunidad y de otros males que afecta todos los estamentos de la sociedad dominicana. Hay problemas en la República Dominicana y los problemas también que ocurren en el exterior cercano, como es el caso de Venezuela, el mismo caso de los Estados Unidos, el cual en los últimos meses ha venido suspendiendo el visado a miles y miles de dominicanos, o la revisión del mismo a miles y miles de ciudadanos y de residentes allá en esa urbe. Parece que tenemos problemas fundamentales en el desenvolvimiento del Estado de la República, el Estado que se llama República Dominicana. Muchos dicen que ha fallado, otros dicen que el problema es la permanencia de un partido por tantos años en el poder. Van para 20 años y quieren 4 años más y quieren prolongarse hasta el 2044. Y ya la crisis a lo interno de ese partido en el poder comienza a aflorar por los mismos intereses de ambiciones que se dan en el mismo. El uno, quítate el uno, para ponerme yo, y es el problema que viene ya reflejándose a través de los dos principales líderes de ese partido de la Liberación Dominicana, líderes de la categoría de Leonel Fernández Reina y el actual presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. De producirse una división a lo interno del PLD, también correría el peligro de perder el poder, pero perdería el poder ante una oposición también débil, que no ha dado muestra de unificarse, porque muchos de esos miembros de la oposición también han estado envueltos en actos de corrupción o en complicidad.
En tal sentido, y para concluir, señalo que la situación dominicana es muy difícil y se encrumba por senderos inciertos. Adelante, Bolívar. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Indudablemente que la situación que afecta a la isla Mermelada no es nada fácil. La isla Mermelada ya empalaga, realmente ya empalaga. Danilo, Leonel, Hipólito, Abinader, el grupo completo, son una especie de empalagamiento. Así como David acaba de analizar la situación de agotamiento en que se está viendo el pueblo dominicano, más las protestas, y todo el mundo quiere paro para jugar dominó, para cherchar, pero es una nación sin ningún tipo de concepto, sin ningún tipo de sueños. De la misma forma que vemos a un Danilo ambicioso y a un PLD que se ha repartido cual tablero el país por cuadrito, esta semana, este fin de semana que pasó, también leímos en la prensa dominicana que la alcaldesa de Salcedo habría declarado persona no grata a Ramfis Trujillo por la visita que este hizo a la comunidad, al municipio de Salcedo. La alcaldesa María Mercedes Ortiz Diloné, alias Mecho, quien catalogó la visita de Ramfis Trujillo como una burla. ¿Pero una burla a qué? ¿Una burla a qué? ¿Qué tan clara está la historia de la muerte de las hermanas Mirabal? ¿Qué tan clara históricamente hablando? Así como qué tan claro está el asunto de la muerte de Trujillo por mano de Antonio de la Maza. ¿Fue un asunto patriótico? ¿O fue un asunto de un desquite por la muerte de Tabito? Lo que hizo Antonio de la Maza, ¿fue un asunto patriótico? ¿Era Antonio de la Maza un patriota? ¿Qué había pasado con los Mirabal antes del problema de las tres muchachas? Después de 50 y pico de años, venir a declarar no grato al nieto, que ni siquiera conoció ni se acuerda de su abuelo. Porque lo que pueda contar Ramfis Trujillo, se lo contó su mamá o se lo contó su papá. Porque ni siquiera vínculo con el tío tuvo, con los tíos, con ninguno. Ni siquiera con Radamés, que fue el último que desapareció en Panamá. Y a esta postura de María Mercedes Ortiz Diloné, alias Mecho, la alcaldesa de Salcedo, se le suma una persona que es el menos indicado para estar declarando ecos, como es el caso de Félix Cabrera, porque Félix Cabrera ha pasado su mayor tiempo de vida en los últimos 20, 30 años en la ciudad de Nueva York. Y Félix Cabrera, en vez de estar metiendo el pico en ese lío de Salcedo contra Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, debe aclararle al pueblo dominicano cuál fue el destino de millones de dólares que se manejaron para la sedulación de los dominicanos en Nueva York, que lo manejó él y Miguel Melenciano. Eso es lo que Félix Cabrera debe explicar. Que el expediente de cuánto se gastó en Nueva York está ahí. Y está en el internet. Y está en un informe que dio la Junta Central Electoral. Porque él tenía una confabulación extraña con Roberto Rosario Márquez.
y se pagaron cuantiosas sumas de dinero a artistas como Milly Quesada y como la hija de Félix Reina, que la presentaron pagándole sumas leoninas por espectáculos en el United Palace y en el Madison Square Garden. Y Nueva York no pudo presentar ni siquiera 1,000 cedulaciones y se gastaron millones de dólares, no pesos. Entonces esa parte debe aclararla Félix Cabrera antes de estar opinando en un asunto que históricamente él tampoco conoce, porque Félix no es un gran lector. Félix es un gran productor de espectáculo, un gran comerciante del entretenimiento. Pero como político, fíjense ustedes que tienen que irse a Nueva York. Tiene que irse a Salcedo porque Nueva York no pega una. Además, ¿en qué afecta la presencia de Ramfis Rafael Domínguez Trujillo en Salcedo a la comunidad de Salcedo? A la historia de las hermanas Mirabal, que hace tantos años que eso pasó. Si a un país que todavía no entiende lo que es la historia, un país que no está claro en lo que quiere ni en lo que busca, yo me imagino que si a la Mercedes Ortiz de Iloné, a la alcaldesa de Salcedo, se le somete a un proceso de preguntas y respuestas sobre la historia dominicana, se quema, como se quema Félix Cabrera. Yo no soy de Ramfis, ni nunca había opinado sobre la figura de este hombre. Primero, porque no me gusta su forma de hacer política. Y segundo, porque no creo que Ramfis sea una pieza tan importante con los problemas que tiene el país. ¿En qué va a mellar la historia de las hermanas Mirabal la presencia de Ramfis en Salcedo? ¿O en qué va a mellar la presencia de Ramfis en Moca? ¿En qué? ¿En qué? Entonces eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Es como oponerse a que se haga un museo sobre la historia y la vida de Trujillo en la República Dominicana, porque es un negocio de un grupo que se quedó con todos los bienes. Con todos los bienes de Trujillo, el mismo grupo de siempre. El mismo grupo de siempre. Mientras en Alemania hay un museo gigantesco sobre la trayectoria de Hitler, con todas las vainas que hizo. En esta aldea pueblerina que es República Dominicana, la nación mermelada, en esta aldea mermeladamente hablando, los genios se oponen a todo. A todo, porque es un país que se acostumbró a criticarlo todo. Igual que allá lo que sube no baja, hay que tumbarlo a pedradas. Pero el pueblo tampoco quiere tirar piedras. Es una barrabasada de la alcaldesa María Mercedes Ortiz de Iloné y de Félix Cabrera estar pescando en río revuelto. Pues yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces esta señora ha ido a llevarle flores a la tumba o al museo de las hermanas Mirabal? Que se haya destacado en materia de prensa esa información. ¿Qué tanto quieren los salcedenses a las hermanas Mirabal? Si eso ha sido un negocio personal. Y los familiares de las muchachas lo que han hecho es favorecerse del Estado dominicano y del pueblo dominicano. El caso de Jaime David y el caso de Minú. ¿En qué nos hemos favorecido la generación del 70 o de antes del 70 en lo que le pasó a las hermanas Mirabal? No se ha distorsionado la historia. Totalmente se ha distorsionado. No se comienza a distorsionar la historia con la aparición de la jodida aparición de la Virgen de la Merced en el Santo Cerro. ¿Eh? La estamos distorsionando con Rodríguez de Morici. La distorsionamos con Frank Moya Pons. La distorsionamos con Núñez de Molina. La distorsionamos con Julio Jaime Julia. La distorsionamos con Juan Daniel Balcácer. La distorsionamos con José Rafael Vargas. Lean los libros de esa gente para que ustedes vean las contradicciones que hay entre uno y otro. El que más cerca estuvo de la realidad de la historia dominicana fue Julio Jaime Julia. Y por ser un hombre serio lo abandonaron. Y hoy,
hoy en Moca hay gente que se ha aprovechado del nombre de Julio Jaime Julia para hacer negocios políticos. Aprovecharse del nombre del ilustre Julio Jaime Julia para hacer negocios políticos y vivir de esa vaina. Entonces, ¿por qué hay que venir a crear un pandemonio en Salcedo? Porque privamos en moralista y todo, pero somos unos inmorales. Unos inmorales. Ella le ha pedido explicación a Jaime David de las diabluras en contra del pueblo dominicano. Se lo ha pedido. ¿Cuál es el aporte de Jaime David? ¿Cuál es el aporte de Minú? Entonces eso no tiene sentido. Sabiéndose que el nieto no tiene la culpa de lo que haya hecho el abuelo. Es como que a mi papá se le acuse de las cosas que yo haga. O que a David se le acuse de lo que yo pueda decir en estas exposiciones. No, pero quien está hablando soy yo. Él es parte del staff. Y él tiene el derecho de rebatir, de opinar o de quedarse callado igual que yo. Entonces, ni Félix Cabrera tiene moral, pero menos la María Mercedes Ortiz Tiloné, para decir que tal o cual persona son personas no gratas en determinados lugares, porque si hay libertad de tránsito y Ramfi reúne las condiciones como dominicano, entonces no hay por qué estar bloqueándolo. Y yo no soy ranfista, vuelvo y repito. Y me importa un pepino si Ramfi llega o si no llega. Porque a fin de cuentas yo nunca he llegado a donde Ramfi. Y Ramfi dejó destruir una estructura que fue formando y que iba bien antes de él llegar al PDI. Si con el PDI no iba a llegar, como independiente va a llegar menos. Porque para eso hay que tener billete, mucho billete. Y aunque él tiene un paquete de guardia trujillita y de rico trujillita de Santo Domingo y gente con billete en la Florida y en Nueva York, por mucho que vuele con ese anillo de la nación mermelada, ese anillo impenetrable que lo encabeza Danilo, Leonel e Hipólito Mejía, no hay forma de que nadie que ellos quieran cruce. Inclusive por ahí anda rodando un video, un audio, donde Marino Collante es el hombre del maletín que se está usando ahora para desmembrar a algunos miembros del Partido Reformista, diputados y otros diputados blandengues que hay en la República Dominicana. Entonces, todo eso hay que irlo tomando en consideración. El país no está para estar declarando personas no gratas ni nada. El país lo que necesita es un cambio auténtico, un cambio real. Pero para poder hacer un cambio auténtico y un cambio real se necesita la voluntad popular. Y el país no tiene voluntad de tener voluntad. De la única manera que el país cambia es de poniendo actitudes medalaganarias, de querer solamente dinero y vivir bien y tener buenos carros y tener buena ropa y tener buenos anillos y tener buenos relojes. Pero tiene que deponer esa actitud porque es un país pobre con complejo de ricos, un país que se busca problemas gratuitos como el problema que tenemos con Venezuela. Desde anoche se está diciendo que la gente que fueron los federales a buscar de Venezuela al Saimi y a López Bello fueron advertidos por el DNCD de la República Dominicana y le dieron tiempo para que llegaran a las avionetas que tenían en el aeropuerto de Punta Cana. Y López salió con su esposa y sus tres hijos que estudiaban en la Romana. Y no fue registrado incluso la avioneta para salir, para despegar del aeropuerto de Punta Cana. Y entre los detenidos podrían estar, según el informe que nosotros tenemos, los padres de la esposa de López, porque las autoridades dominicanas le avisaron al tipo que lo iban a buscar y que lo iban a llenar la casa. Y el tipo cogió a su mujer y cogió a su muchacho y se desgaritó para su avioneta y logró salir de la República Dominicana. Ahora dicen que el tipo no salió nunca, pero que tampoco entró. Como Cilia Flores, la esposa de Maduro, entró con otro nombre al aeropuerto. En una confabulación del gobierno dominicano que no es amigo del gobierno de Estados Unidos.
Y eso se lo hemos planteado a la Casa Blanca. Y se lo hemos planteado al Pentágono. Y le hemos escrito al presidente Donald Trump, planteándole cuáles son las mañas de los dominicanos. Una vaina que viene desde cuando Trujillo, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. El invento y el peor de los mentirosos ha sido Danilo Medina. Eso se lo hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos. No se puede confiar en el gobierno dominicano porque no hay lealtad. No hay lealtad. Quieren el dinero de los americanos, pero odian a los americanos. Es como un paquete de comunistas arrastrados que hay aquí. Ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Y viviendo dentro y trabajando dentro y consumiendo los dólares y lo que se produce aquí. Viven odiando a Estados Unidos desde adentro de Estados Unidos. Entonces esa gente hay que tomarla en consideración también para quitarle todo lo que se le pueda quitar. Y si posible deportarlos. Porque usted no puede ser juez y parte dentro de la casa del enemigo. Entonces eso está pasando en la República Dominicana. Todo el mundo se agrupó, todo el mundo se amañó y todo el mundo hace lo que le da la gana. Porque como me decía Jaime Bailey, realmente es una ciudad de mermelada. ¡Noticias! ¿Algo que opinar, doctor? Bueno, Ramfis Trujillo tiene todas las razones. Como un ciudadano del mundo, hijo también de madre dominicana, por Yusan, aunque haya nacido en territorio norteamericano, 10 años después de la muerte de su padre, desde su abuelo, tiene todo el derecho de asistir a todos los actos y preparar todos los actos jurídicos, políticos, económicos, sociales, empresariales. Tiene todo el derecho, como cualquier dominicano, de movilizarse por todo el territorio nacional y de manifestar sus ideas, sus inquietudes y hasta sus aspiraciones. Y sería entonces una contradicción de la familia Mirabal, con Minú a la cabeza, de oponerse a su propio criterio de libertad, de democracia, de justicia social. Porque si ella cree en la libertad, en la justicia social, no tiene por qué oponerse a que el ciudadano Ramfis Trujillo venga a hacer actividades políticas. Eso es una contradicción. Además, como es una contradicción, este antitrujillismo de este grupo que se apandilló para eliminar a Trujillo desde el punto de vista personal, que a tantos años de ese hecho criminal, porque hubo acechanza y hubo premeditación para la eliminación del jefe, los llamados conspiradores del 30 de mayo, desde ese instante hasta la fecha, lo único que han hecho es usufructuar el poder político en la República Dominicana y haberse beneficiado más que lo que de los beneficiados que eran en el propio régimen de Trujillo. Aquí en Moca está la prueba. La casa de Antonio de la Maza, en vez de haberla convertido en un museo para recoger la historia del hecho o de los hechos, ¿por qué mejor entonces esa casa, en vez de utilizarla como museo o una casa de la cultura, por qué se la entregaron a una empresa privada para que opere ahí un colegio de segunda o tercera categoría? Un colegio de educación para jóvenes de clase media hacia abajo. Pero ¿por qué la casa del padre de Antonio de la Maza, Vicente de la Maza, que fue uno también de los que participó en la eliminación de Ulises Heró
en el 1899. ¿Por qué esa casa, en vez de estar abandonada, hoy en día no lo constituye en una especie de museo o de casa para la cultura? No, no le interesa a los nietos de don Vicente de la Maza, ni a los parientes de don Vicente de la Maza, porque ellos viven muy bien en los Estados Unidos, en Miami principalmente, y en la capital dominicana. ¿Qué le importa a ellos la historia de Moca, ni qué le importa a ellos el proceso? Ahora, si llega este muchacho a Moca y a efectuar una reunión o hacer algunas actividades de carácter político, automáticamente salen estos antitrujillistas, entre comillas, muy patrióticos, a oponerse a esa actividad. Sin embargo, cosas primarias y cosas fundamentales, como es mantener la historia limpia y sana de los grandes acontecimientos que se han dado después de la muerte de Rafael Trujillo Molina hasta la fecha, ellos no son capaces, porque se hacen cómplices de lo que han ocultado la historia. Por eso es tan difícil que en Moca se levante una casa para la cultura. Por eso es tan difícil que a ti, Bolívar, te puedan complacer en darle lo que se llama premiaciones o reconocimiento y exaltaciones a los principales líderes deportivos, atletas mocanos de fama nacional e internacional. No es verdad que ese ayuntamiento de Moca, con una concepción eminentemente retrógrada, de verdad, nunca te van a tomar en cuenta a un Arsenio Rodríguez, que nos presentó en unos Panamericanos obteniendo medalla de oro para la República Dominicana. No te lo van a reconocer ahí en ese ayuntamiento, porque es un hijo de Machepa. El mismo caso se da con Ramiro Guzmán. ¿Qué es lo que van a reconocer a Ramiro? Porque Ramiro es de barrio de Sai Si Puede. ¿Qué es lo que van a reconocer a la... A Mayra Brito. A la diva Brito, a Anio Tese, a las hijas de Pedro Almanzar. Y van a reconocer a Chulo Pereira, porque me están viendo constantemente en los medios de comunicación de masa y aquí en las redes sociales, yo trabajando en pro de una casa para la cultura, para rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo. Y parece que Vargas, el senador Vargas, que es el jefe de un grupo que tiene ahí alrededor de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, y que se han hecho dueños del Teatro Don Bosco, y que hacen anualmente una actividad para reconocer elementos de la oligarquía mocana, de la oligarquía nacional, pero con asiento en Moca. Y parece que dijo, bueno, pero vamos a ver si le damos un poquito de pintura a estas cosas. Y vamos a reconocer a este hijo de Machepa que se llama el Chulo Pereira, como uno de los principales voleibolistas de Moca y de la nación. Oye, Bolívar, vivimos un desastre permanente y un desconocimiento permanente. ¿Qué calidad moral tienen para dejar... ¿Qué calidad tienen en no permitirle a este muchacho, a Ramfis Trujillo, que haga sus actividades, cuando ellos precisamente, los llamados antitrujillistas y patriotas de Moca y del país, lo único que han hecho es serse cómplice de todas las maldades y de todas las diabluras y de todo el atraso político, económico, social e histórico? No pasarán ante la historia cuando
surjan generaciones que revisen real y efectivamente cuál ha sido el historial de Moca y de la nación. Por eso termino diciendo, Ramfi Trujillo tiene todo el derecho, y cuidado, si más derecho que muchos de esos que se hacen llamar antitrujillista y patriota dominicano. Adelante, Bolívar. En el día de ayer se dio el encuentro de Mike Pompeo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el canciller Lavrov. Hemos contactado con Moscú para traerle a ustedes qué realmente pasó en Rusia ayer, donde se trataron temas como el de Irán, Crimea y el caso de Venezuela. El contacto con Rusia lo hicimos a través de el colega Xavier Colás. Adelante, Xavier. Es la primera visita del secretario de Estado norteamericano a Rusia. Se espera que Pompeo sea recibido en Sochi por Vladimir Putin después de repasar la actualidad bilateral e internacional con Sergei Lavrov. El gobierno ruso busca algo de distensión respecto a Irán, en torno al cual Estados Unidos ha reforzado su presencia militar. Se ha citado incluso un plan para desplegar, si es necesario, 120.000 soldados norteamericanos. Otro tema prioritario de discusión entre Pompeo y su homólogo ruso será Venezuela, donde Moscú quiere impedir a toda costa una intervención norteamericana. Y por supuesto están Siria y Ucrania, todo ello en medio de la incertidumbre creada por el final abrupto del tratado INF sobre eliminación de misiles de corto y medio alcance. Además está todo lo relativo al control de armas y la reanudación de consultas para salvar el nuevo tratado START, que limita el armamento estratégico ofensivo y que expira ya en el año 2021. Estados Unidos quiere marcar territorio, pero sin perder a Moscú como interlocutor frente a problemas mayores como Irán y Corea. Desde Moscú, Xavier Colás. Gracias, Xavier. Muy bueno el reporte que nos envían los compañeros de Radio Moscú. Gracias. La Bayer, la compañía esta Bayer y la Monsanto, acaban de perder una demanda. Y nosotros estamos tras esa noticia. Escuchemos. Cuando le preguntaron a Werner Baumann, el jefe del consorcio químico alemán Bayer, ¿por qué era tan insistente en comprar a Monsanto, una de las más detestadas y demandadas empresas del mundo? Contestó, sin mucho rebuscamiento, que para el año 2050 habrán 3.000 millones más de seres humanos que alimentar. La alianza de Bayer con Monsanto, dedicada principalmente a la química agroindustrial, llevaría a los alemanes a una nueva dirección en la industria de alimentos que hasta ahora ocupaba poco espacio en el consorcio. Baumann dijo además estar completamente consciente y haber calculado ya los costos de las demandas pasadas y futuras de Monsanto, pero que el beneficio para Bayer sería enorme. Hace un mes, la Junta de Accionistas intentó sacar sin suerte al jefe del consorcio de su cargo, mientras que hace pocos días se hizo público una estrategia de Monsanto para vigilar y contrarrestar a políticos y periodistas críticos de sus prácticas en varios países europeos. En esta tercera condena a Monsanto, las acciones del consorcio Bayer han caído un 40% y pocos creen que la compra de Monsanto haya sido un negocio tan esplendoroso como el que auguraba el presidente del consorcio. Desde Berlín, Sergio Correa. En CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Noticias. Bien, tenemos en línea a otros compañeros que se han sumado hace un ratito y que estamos observando a la medida que van llegando a la plataforma. Gracias a Charlie Taveras, que se suma, a Alejandro Lizardo. Buenos días a Pilar Pichardo, Luis Díaz, Maricefa Reyes, Katia Rousseau, Jay Bautista, Vega Teddy Nicauli, que fue la primera que entró, Juana Tejada, Luz del Alba Bencosme, buenos días Marisol Bencosme, Jay Bautista, buenos días Boli y David, encuentran no apto para un juicio al sospechoso de querer incendiar la Catedral de San Patricio. Encuentran no apto para enjuiciar al sospechoso de querer incendiar la Catedral de San Patricio. Eso fue aquí en Nueva York, sí, pero eso hace un par de días, un par de meses, creo. Gracias por la información, Jay. Luis Sánchez, buenos días, Teresa López. Explícame esto de las botellas de los merengueros. Lo pensé, realmente lo pensé. Vamos a ver si lo abordamos en los 10 minutos que nos quedan. Adela de la Cruz se unió. Dani Rojas, gracias por estar ahí. Miguel Rodríguez, entonces es muy bueno, además de ustedes, periodistas del mundo, le están dejando saber cómo el liderazgo de mierda que hay en Dominicana. Muchas gracias, Miguel. Teresa López, no hay audio.
Bueno, parece que sí, porque están entrando. Magdalena Esteves, gracias. Máximo Padilla, buenos días, buenos días. Maestro, todos quieren ser políticos, pero no quieren aprender más que aprender a hacerse millonarios, dice Magdalena Esteves. Gracias, eso es así. El reverendo Ricardo Guzmán, gracias por estar ahí, pastor. Soraya Almanzar, buenos días. Buenos días, Jay Bautista. Adela de la Cruz, buenos días, Alberto Guzmán. Milenita Altagracia Ruiz dice, ¿sabes algo del nuevo programa del Consulado Dominicano de Nueva York para supuestamente ayudar a los indocumentados? El consulado vive inventando, pero hay que ver. Ellos están dando becas para estudiantes que vienen de allá, pero que no saben el inglés, que es lo primero que se exige. Y tienen un juego con las universidades dominicanas convalidando títulos que nadie sabe dónde valen, porque nunca llegan a los acuerdos con las universidades de Nueva York, CUNY, las principales universidades. Eso no se sabe qué es lo que se está haciendo ahí y cuál es el negocio. Muy parecido al premio Oscar de la Renta, que ya nadie habla de eso. Ahí se gastaron millones de dólares para premiar a un personaje de Nueva York de origen dominicano. Sin embargo, se hizo una parafernalia rarísima. Buenos días, Natalio Martínez. Buenos días a Pedro Abelio Pereira. Gracias a Paula Delgado Martínez, Alberto Guzmán, adelante, príncipe. Los Balcácer a la cabeza, luchando por la gente de nuestro pueblo, dice Alberto. Muchas gracias. Carolina Guzmán desde Canadá. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, vamos a hablar un poquito de los famosos artistas. A mí no me sorprende el asunto de los artistas y las botellas, porque apenas hemos mencionado un grupo de artistas. Yo tengo años, y los que han estado conmigo 10 años saben, que la persona que más documentos ha presentado de corrupción en el gobierno dominicano he sido yo. Años presentando documentos y presentando las pruebas. Incluso en un momento llegué a presentar 100 de a 100. 100 personajes que cobran de a 100 mil pesos cada uno en el gobierno. Pero también me di el lujo de presentarles un contrato millonario que se le hizo a Pablo Milanés desde el Ministerio de Cultura por 4 eventos de 45 minutos cada uno, dinero que pagó la administración de José Antonio Rodríguez, un comunitoide con complejo de Adonis, y le pagó a Pablo, y lo mismo hizo con Silvio Rodríguez. Pero no solamente eso, hablamos de Sergio Vargas, hablamos de Pochi, hablamos de Johnny, hablamos de Mili, hablamos de Peña Suazo, pero no hablamos que hay una cantidad de artistas cubanos que Sonia Silvestre, Jackie Núñez del Risco, José Antonio Rodríguez y otros comunistas dominicanos dentro del gobierno del PLD le dieron ciudadanía a Silvio Rodríguez, a Mauri Pérez, a algunos boricuas, sin haber pasado por el sedazo que dice la ley. Incluso al caballero de la salsa, Danilo Medina, cuando él se casó con una dominicana, le regaló la ciudadanía. Naturalmente, el presidente tiene una venia que puede hacer eso. Ya ese sería un caso especial. Pero en el caso de Sergio Vargas, que fue el que me sorprendió, cuando yo denuncié hace un tiempo que cobraba 50 mil dólares en la Cancillería a través del Departamento Cultural de la ONU, el propio Sergio, en el programa del Pachá, arremetió contra mí sin mencionarme. Ayer, cuando me llegan las informaciones, me topo que de 50 mil que le daban, se lo aumentaron ahora a 100 mil. Y yo me pregunto, aparte de venir a hacer diabluras a Nueva York, cosas no muy puras, ¿cuál ha sido el aporte de Sergio?
¿Cuántas charlas le ha dado a jóvenes de origen dominicano en Nueva York? El mismo caso de Milly, el mismo caso de Johnny Ventura. ¿Cuándo han estado en un club, en el Club Deportivo Dominicano, en el Club Juan Pablo Duarte, en el Club Cecilia Pepín, en el Club de Navarrete, en el Club de Puerto Plata, en el Club de los Mocanos? ¿Cuándo ellos han dado una conferencia sobre el merengue, sobre la cultura dominicana? El caso de José Antonio Molina, ¿cuántas veces? Entonces son botellas, Leonina Peña Suazo, haciendo cuento en las redes sociales. Nos han vendido gato por liebre. Sorpresivamente me topo ayer con el nombre de Pochi. Pochi gana 125 mil cañones. 125 mil cañones como embajador. ¿Embajador de qué? De buena voluntad. Imagínense ustedes, la que entrevistó al presidente Medina, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto ganará? Para poner ese ejemplo. Eso sin contar con los hijos de los políticos. El caso de José Virgilio Peña Suazo, 60 mil 80 con 80. El caso del Pachá, que no aparece en ningún sitio porque el Pachá cobra a través de terceros y es usado como un testaferro. Y no tiene uno ni dos, tiene varios cheques en diferentes dependencias. En el caso de José Antonio Molina, mi niño, que gana 37 mil 550 con 50. El caso de Milly, aparte de los 50 mil pesos que le pagan aquí, Milly Quesada tiene acuerdos permanentes con turismo. Y el contrato más chiquito de Milly es de 300 mil pesos, de 150 mil pesos. Pero lo mismo pasa con los hermanos Rosario o con Johnny Ventura, que cobra por un lado, le dan por el otro, le dan por Funglode y también le dan por turismo. Cáiganle atrás a las Navidades para que ustedes vean lo que sucede. Cáiganle atrás a eso. Busquen la línea del Departamento de Cultura de República Dominicana, el Ministerio de Cultura. Y eso, que el nuevo administrador, Selman, ha moderado algunas cosas, a pesar de las críticas que un personaje mercenario de Nueva York la ha emprendido contra Selman. Porque no le dan su botella en el Departamento de Cultura a ese personaje del pseudo periodismo que se hace aquí. Entonces, no es de extrañar que en la lista hayan muchos más. Si nos vamos al internet, nos encontramos con un Fernando Villalona, con Frank, el bachatero, y con un paquete de gente que se reunió con Leonel. Toda esa gente cobra en la Isla Mermelada. Entonces no nos podemos sorprender de eso. No nos podemos sorprender. Observen ustedes lo que pasa con la Junta Central Electoral y su presidente. Hasta la esposa cobra. Lo que pasa con el presidente de la Cámara de Diputados. Toda su familia cobra. Lo que pasa con Indotel. Lo que pasa con las hijas de Danilo. Con los hermanos de Danilo. Los hermanos de la mujer de Danilo, con la mujer de Danilo, porque es un nepotismo, eso es una hacienda donde el pueblo es borrego, es un grupo de cerdos que con migajas lo mantienen. Después no hay otra alternativa, a ustedes no les puede sorprender. De la única manera que nosotros, los que estamos fuera, podemos remeniar la mata, dejando de enviar remesas, dejando de enviar y recortarla. Mandarle un mes y un menor y quitarle cuatro. Si usted manda 100, mande 50. Y si manda 50, mande 25. Un mes y un menor. Un mes y dos meses no. Entonces, vamos a reducir los envíos. Pero tenemos que despojarnos de un maldito paternalismo. Que por cualquier quitameta paja, arrancamos para Dominicana sin importar cuánto cueste el vuelo. Yo le decía a ustedes cuánto se cobra de impuestos. Se paga más de impuesto que el asiento del avión a la República Dominicana. ¿Y cuál es la devolución que nosotros tenemos? ¿Cuál es el favor que nos hace el gobierno a los que mandamos remesas ya dominicanas? Ninguno. Porque nos odian. Hay dos tipos de dominicanos, el que se quedó allá y el que está aquí.
Y el que está allá ve al que está aquí como una vaina, un carajo a la vela. Resentimiento, odio. Uno va, y si tú das muestra de que no lleva muchos dólares, te patean. Te patean. Pero seguimos yendo a Dominicana. Dos y tres veces al año. Países más grandes que nosotros tienen uno y dos aeropuertos. La República Dominicana tiene 7 aeropuertos. ¿Eh? Y los dominicanos se fajan como caballo aquí, pasándola de Caín para ir a echar vainas. O para ir a pasar un fin de semana en La Romana, en Punta Cana, para tomarse 5 o 6 fotografías con un complejo de mecena. Entonces, lo que está pasando con Johnny Ventura, con Milly, con Sergio, eso no nos puede sorprender. No nos puede sorprender. Porque es que somos un país masoquista. Y Danilo, con su carita de pendejo, es sin vaselina que lo está pasando. A todos. A chiquitos y a grandes, a jóvenes y a viejos, a bonitos y a feos, a todos. Y no va a bajar de ahí. Por mucho que se quiera, no va a bajar de ahí. La protesta que vimos ayer de los diputados no es más que una pantomima, otra payasada. Porque cuando ven un saltar de papeleta se ponen locos. Y le pasa como se le ponen los ojos a los muñequitos, a las caricaturas. Se le salen los ojos. Porque es una angurria de dinero lo que tienen. Una angurria. Eso es de ahí. Que no le quepa duda a nadie. El país no vale una guayaba podrida. Porque los que están adentro están todos podridos. Y parasitados. Ahí ni el aceite de ricino ayuda, porque todos quieren ser ricos antes de lo que la lógica indica. Observen en los pueblos pequeños. Observen el comportamiento en los pueblos pequeños. Observen la altanería de los funcionarios de los pueblos pequeños, que son inalcanzables. Entonces, no nos ha de sorprender lo que estamos viendo. Las megadivas no son las que mandan y los maricones en Dominicana. Busquen en el internet para que ustedes vean. Este pájaro que está en Telemicro, Mía Cepeda. Hay videos de él donde él dice que él le busca hombres y mujeres a los funcionarios del gobierno. ¿Y qué ustedes creen? ¿Cuál ustedes creen que es la tarea del Pachá? Aparte de joder la paciencia, ¿cuál ustedes creen que es la tarea del Pachá? Es un proseneta. Un proseneta. Al igual que el sobrino de Peña Gómez. El gordo que está con el Pachá. Prosenetas. Y si no saben lo que significa proseneta, búsquelo en el diccionario. Con X. Proseneta. Esa es la realidad de la que está viviendo el pueblo dominicano. Y son botellitas lo que hemos visto. Hay botellones, litros y galones. Hasta de 500,000 de pesos que cobra una persona. Y aquellas vaginas alegres que hay por montones en el país, cobran no una botella, cobran varias en varios sitios. Porque se prestan para todo. Y el presidente también. Noticias. ¿Qué opinar, doctor Balcácer? Solamente en este minuto final quiero manifestar mi protesta ante una movilización de la gente del Frente Amplio de Lucha Popular y de mis amigos los peregrinos, que interrumpieron el desenvolvimiento vehicular y de tránsito por parte de esa movilización que salió de un barrio X hacia la Policía Nacional. Yo creo que es un poco tremendista la actitud asumida por la gente del Falpo y por los peregrinos, con guancha a la cabeza, de presentarse de manera provocadora o provocativa ante una dotación policial que tiene que velar por el orden público. Quiera sí o no,
ese tipo de provocación, en vez de contribuir al fortalecimiento de los reclamos que hacen esos grupos populares, lo que hace es que lo debilita y le hace perder credibilidad. No fue de buen gusto eso. Mejor dicho, es de mal gusto eso, de que se movilicen precisamente hacia los alrededores donde hay un campamento de policía, en una franca provocación de confrontación con esos agentes del orden público. Ayer, mientras se desenvolvía una oficina satélite del Ministerio de Obra Pública para fines de la expedición de licencia y de carnet de aprendizaje, esto se vio interrumpido por la presencia de un numeroso grupo de jóvenes y de mujeres protestando porque supuestamente la gobernación no ha ido a su barrio a habilitarlo con el RC2, o mejor dicho, entardearle sus calles. Eso nada tiene que ver con la situación del mantenimiento del orden. Eso no tiene que ver con ese tipo de interrupciones. Entonces, señores, si ustedes lo que quieren es reclamar algunas reivindicaciones para su barrio, y estas reivindicaciones son de carácter municipal, váyase a ese ayuntamiento que es el responsable del desenvolvimiento y llame al síndico y llame a los regidores, y en una reunión amplia también citen al gobernador, que tiene las facilidades de conseguir algunos materiales que le son útiles a la municipalidad, y lleguen algunos acuerdos y búsquenle el bajadero a las cosas. Pero ese tipo de protesta, como tan descabellada y tan sin sentido, de provocación a policías que están por mantener el orden y mantener lo que se llama la circulación de vehículos y el desenvolvimiento laboral en toda esa calle Rosario y en todo el casco urbano de la ciudad de Moca. Eso es de mal gusto. Y lo que hace es provocar que haya uno o dos heridos, que hayan detenido, que hayan golpeado. Y ese tipo de cosas no es bien. Por eso la policía se apresuró en la tarde de ayer de emitir un comunicado y dándole a conocer a la población el por qué ellos tuvieron que proceder en desalojando a los muchachos del Falpo y los peregrinos, cuando lo que hicieron fue asistirle a la ciudadanía en el mantenimiento del orden público. Desde esta tribuna rechazo esa actitud de los falpos y de los peregrinos, porque entiendo que es de mal gusto, y en vez de contribuir al fortalecimiento de la lucha por las reivindicaciones sociales, lo que hace es debilitarlo. Me opondré siempre al desorden, siempre a organización. Organización sí, desorden no. Gracias, Bolívar. Bueno, recordarle a Guancho que mucho ají caribe daña la comida. Se lo dejo de tarea ese chin. Buenos días. Terminamos el programa. Son las 10 y 10 minutos de la mañana en Nueva York. Gracias a Adrián Balcácer, que acaba de entrar, y a Mari Polanco, que fueron los últimos en la línea. Un abrazo a todos. Mañana será otro día. Estamos aquí y allá, allá, allá. Estamos en todas partes. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York.